El tema que vamos a tener esta tarde es un tema que en principio es bastante distinto del de la mañana. Quizás el de la mañana ha sido más movido, más variopinto, pero el tema de esta tarde es un tema que no vais a ver vídeos, no vais a ver noticias de actualidad ni cosas de estas, sino que va a ser algo que está totalmente extraído de aquí de la Biblia. Y como supongo que no habéis traído Biblias, ¿sí? Pues sois geniales. <laughs> vais a ver unos cuantos textos bíblicos. Hoy, esta tarde, solo vais a ver textos bíblicos. Y vamos a comentar esos textos bíblicos, a relacionarlos. Porque la temática de hoy es una temática que, como os decía esta mañana, nos implica a todos, a vosotros, a mí y a cualquier persona de este mundo. Creyente o no creyente, es igual. Pero sí que es cierto que después el tema va a tener una derivación hacia un cierto punto, hacia cierto tipo de personas en concreto. Si podéis apagar la luz, uh, no sé si podréis ver las Biblias que lleváis. Uh, ¿Lo tenéis mal? Sí, lo tenéis más o menos leíble, yo como me veo más bien menos que nada, eh, voy a leer directamente de la pantalla y todos podéis seguir los textos también aquí. Más que nada eh, he querido preguntaros si, llevarais, si llevabais la Biblia para que comprobarais que los textos también están en, en vuestras Biblias, ¿eh? que no son nunca inventos. Y el título que le he puesto a la temática de esta tarde es Salid de ella, pueblo mío. Supongo que todos conocéis esta puerta. Es la puerta de Ishtar y es una puerta que actualmente está en museo. Era una de las puertas más conocidas de la ciudad de Babilonia. Todos la hemos visto con ese azul precioso que tiene y los detalles, los dibujos, las ilustraciones con distintos animales. Pero os he querido indicar algo, precisamente en la entrada, en la parte oscura de esta puerta, en el fondo. Como veis hay distintos símbolos, distintos símbolos de muchas creencias que hay en este mundo, incluso de gente que dice que no cree, pero que eso también es una creencia, no creer. Salid de ella, pueblo mío. Con todos estos signos... Quizás alguno de vosotros se puede identificar, pero seguro que prácticamente en todo el mundo muchas personas se identifican con alguno de ellos, prácticamente todos. Lo que vamos a ver ahora es una relación de textos, que es una toma de decisiones para todo el mundo, pero vamos a centrarnos para saber de dónde procede todo esto. Y es aquí de Apocalipsis capítulo 18. Sabéis, en la Biblia hay, en el apartado de Apocalipsis, en el libro de revelación, un mensaje especial que está compuesto por tres ángeles. Está en Apocalipsis 14, hay el mensaje del primer ángel, el del segundo, el del tercero. Pero también cuando se avanzan cuatro capítulos más, aparece Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. No es un mensaje... Que lleva ese ángel, que sea contrario a lo que dicen los otros tres, sino que va con gran fuerza, y precisamente qué hace, refuerza lo que llevaban los otros tres. Cuando en la Biblia se habla de ángeles, quiere decir mensajeros. Y a veces pensamos directamente que, bueno, si pone que es un ángel, pues es que baja el ángel y da el mensaje. El mensaje normalmente quiénes los dan, los ángeles o las personas son las que transmiten los conocimientos también. Lógicamente, quien suele hablar con las personas son otras personas, ¿no? Bien. Apocalipsis 18 es un capítulo que va directamente relacionado con todo lo que hemos visto esta mañana. Todo. Porque es un mensaje de denuncia. Sí, y no solo de denuncia al Vaticano, ¿no? Es la denuncia al Vaticano al protestantismo apóstata, al espiritismo, a las sociedades secretas que también están implicadas en ello, y también a lo que se está haciendo mal entre el pueblo de Dios. No como crítica destructiva, sino pidiendo una reforma, que por desgracia no va a cumplirse normalmente. Vamos a leer solo estos versículos de Apocalipsis 18. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis, ¿qué?, partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Si nos damos cuenta, si cogemos la profecía bíblica, cogemos qué es Babilonia, en los tiempos de Juan, el escritor del Apocalipsis, ¿existía Babilonia como ciudad? No. Entonces, ¿por qué habla de Babilonia? Evidentemente nos está denotando una simbología, algo que era típico de Babilonia, alguien iba a hacer de receptáculo de eso, lo seguiría transmitiendo. Por tanto, también se le tilda de Babilonia. Pero resulta que esta Babilonia Apocalipsis nos va dando detalles de quién es, cómo lo podemos llegar a identificar. Y ahora no hace falta entrar en muchos detalles, lo hemos mostrado a través de muchísimas conferencias, Babilonia es la sede de la Iglesia católica. Esta mañana hemos hablado de sus vestimentas, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Ya no hemos hablado ni de la mitra con cabeza de pez ni de tantas cosas más. Todo está extraído de Babilonia. Incluso sus creencias, ¿sí? Sus creencias, aunque hablen de Jesús, pero sus creencias, muchas cosas están extraídas de allí. Pero resulta que si os dais cuenta, Babilonia aquí no está sola. Naciones se han, que han hecho también, han bebido del vino del furor de su fornicación. Se han embriagado, por tanto, también con ella. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. O sea que los reyes de la tierra, ¿qué han hecho? Se han unido. Fornicar es sexo, es una unión íntima. Bueno, pues es lo que han hecho reyes de la tierra. Pero ¿quién más? Mercaderes de la tierra. ¿Quiénes son los mercaderes? ¿Los que ponen una paradita un día entre semana en un pueblecito a vender algo? ¿Son estos los, los mercaderes de la tierra? ¿Los grandes mercaderes de la tierra? No. Son las grandes potencias económicas en manos de unos pocos, con grandes monopolios, moviendo petróleo y moviendo muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Pero que curiosamente se enriquecen porque están en contacto con quién? con Babilonia. Apocalipsis ya nos estaba diciendo, Babilonia tiene tratos también económicos con gente que es beneficiada por tratar con ellos, pero evidentemente todo eso tiene un precio y el Vaticano se lo cobra. Podría hablaros de negocios que hay por detrás que la gente de a pie no suele saber sobre el Vaticano. En alguna de las conferencias lo he hablado, si os interesa los vais a encontrar. Pero este mensaje es una advertencia porque resulta que parece ser, por el texto, que en todos estos lugares Dios tiene pueblo. Sí, en lugares equivocados, pero Dios tiene pueblo aún allí. Y Dios es malo y los quiere fulminar. Les está advirtiendo, salid, salid. Salid de ella, pueblo mío. Y normalmente el pueblo de Dios, si oye la voz de a quien sigue, ¿qué va a hacer? Va a salir, ¿no? Todos recordamos cuando había la advertencia por parte de Jesús de algo que acontecería en Jerusalén y que los discípulos, cuando vieron las señales que Él les dijo unos cuantos años después, pudieron salvar su vida de la destrucción de Jerusalén, porque oyeron su voz, le hicieron caso, su profecía se iba a cumplir y vieron cómo se estaba poniendo todo delante suyo y tuvieron que tomar su opción. ¿Y su opción cuál fue? Salir de Jerusalén en esos momentos. Pues así se salvaron. Y ahora lo mismo pasa cuando han pasado dos mil años de historia prácticamente. Y Dios pide a su pueblo que salga. Y su pueblo está en todo, todo ese ámbito de distintas creencias o no creencias. Dios tiene personas sinceras que lo buscan. Pero las personas tendrán que hacer su decisión. Mirad, ¿qué textos más iremos encontrando como este de Apocalipsis 14? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios tiene unas características, y una de ellas es que puede tener la fe de Jesús, pero otra, ¿cuál es? Guarda los mandamientos de Dios. Sabéis, eh, está de moda desde hace bastantes años, ya, sobre todo en el mundo protestante, que eso de guardar los mandamientos tampoco importa tanto, porque como somos salvos por gracia, Jesús ya pagó por nuestros pecados, no importa lo que hagas, bueno, más o menos haz el bien, pero vas a ser salvo, porque crees. Bueno, es, ese modo de decir las cosas no es nada cierto, pero es que es atrayente para el ser humano, anda, puedo hacer lo que quiera, que después, salvo. Pero eso sería engañar a Dios, ¿y que vamos a engañar a Dios, acaso? Dios dice que los suyos guardan los mandamientos. Entonces, hay religiones protestantes que dicen, vale, pues aceptamos los mandamientos. ¿Pero cuántos mandamientos aceptan? Van a Éxodo 20, leen 10 mandamientos y resulta que guardan 9. Porque el cuarto mandamiento, que dice que debes guardar el sábado, pues como les molesta, se lo saltan y dicen, es que era para los judíos. Con Jesús eso se acabó. No, porque resulta... Que esto está en Apocalipsis. Jesús había muerto ya y Juan aún está vivo años después y sigue diciendo por inspiración que guardan los mandamientos. Y no nueve, sino diez. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo de Dios del último tiempo va a tener esa característica. Va a guardar los diez mandamientos incluido el sábado. Y ahora, comparativa con Iglesia Católica, ¿pregonan los diez mandamientos de Éxodo 20? No. Cambiaron los mandamientos, como puede ser. Supongo que ya sabéis que la Iglesia Católica tiene Biblias como cualquiera, y Éxodo 20 aparece prácticamente igual que cualquier Biblia que vosotros podáis tener. Pero en cambio, en el Catecismo, los diez mandamientos no son los mismos que aparecen en Éxodo 20. Y os daréis cuenta que el último, el décimo, que dice: No codificarás. Lo dividen en dos. No codiceras la mujer de tu prójimo, no codiceras el resto de cosas de tu prójimo. Pero por si fuera poco, claro, diréis, ah, pero si lo dividen en dos, tienen once, anda, tienen más y todo. Pero es que, ¿por qué hacen eso? Porque resulta que el cuarto mandamiento, el del sábado, pues eh, no es exactamente así. Allí pones, santificarás las fiestas en el catecismo. Claro, especialmente el domingo el día que ellos llaman del Señor. Y muchas personas son católicas y no saben que este mandamiento fue cambiado por ellos. Y que además ellos mismos han hecho alarde de que tenían el poder para cambiar esos mandamientos porque, claro, son de Dios ellos. Bueno, pues por si fuera poco, hicieron otra cosita. Hubo un mandamiento que también les molestaba mucho y era el no te harás imagen para adorar, etcétera, etcétera. Y, ala, desapareció. Uno lo cambian, otro lo suprimen y el último lo dividen en dos para que le sigan quedando diez. Y muchos católicos no saben esto. Y si lo saben, llegan a decir, bueno, es que claro, la Iglesia tiene poder para cambiar porque Pedro fue el primer papa y bla, bla, bla lo que les han enseñado. Si estas personas estudiaran en verdad sus Biblias, su historia, la historia en general, se darían cuenta que los están engañando. Y Babilonia sigue dando un mensaje equivocado y que mucha gente sigue tragándose como si fuera cierta. Pero sabéis, hay un, aún hay personas allí que siguen siendo pueblo de Dios. Pero esas personas, ¿cómo podrán reaccionar si nadie les dice nada? No podrán reaccionar. Alguien suele darte un mensaje, ¿verdad? Si nadie te dice nada, ¿cómo te enteras? Es difícil que una persona vaya por sí mismo a buscar cosas, a buscar datos. Esto parece ser que cada vez está menos de moda, ¿no? Una característica del pueblo de Dios es esta. Para el tiempo de final es esta. Por tanto, si alguien dice, no, no. Uh, Venid conmigo, mi iglesia es la más bonita, es la más santa. ¿Sabéis? Hay un texto que es básico y lo veremos. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Por tanto, a la ley, a los diez mandamientos, si en eso no es igual, lo siento, pero aquí hay un grave problema. Apocalipsis 12 nos dice también, en el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón bíblicamente es Satanás. Y a veces hay personas que me escriben y me dicen, Ah, ¡Qué tontería! Dile a un chino que el dragón es Satanás. Esto, claro, ellos no lo saben. Ellos han crecido con esta cultura. Pero gracias a Dios que sabemos de qué viene, de dónde surge el origen del dragón, esa serpiente voladora que aparecía ya en Génesis y que fue nada más y nada menos que el animal utilizado por Satanás introduciéndose en él para hacer sencillamente de medium. De allí surge toda la mitología del dragón. Pero Satanás, ¿qué hace? Se levanta contra la mujer. La mujer, simbólicamente en la Biblia, es iglesia. Pero hay dos mujeres. Es curioso, hay dos mujeres. Una es muy pura y la otra es todo lo contrario. Lo que algunos dirían una pepona. ¿Eh? Sí. Bueno, hay muchas palabras que se utilizan para decir ramera, ¿no? Bueno, pues en definitiva, ¿se va el dragón contra quién? Contra una mujer que en verdad es pura, no va a ir contra la mala, ¿para qué? Si ya están de acuerdo. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esto, el papado lo ha estado haciendo con fechas exactas y precisas, tal como decía la profecía bíblica, 1260 años de persecución papal. Y terminó justo, justo, con la Revolución Francesa, cuando el general Berthier, por orden de Napoleón, cogió al Papa y lo encerró. Pero después, unos meses después, el propio Napoleón se hizo coronar por el Papa. Y el catolicismo, que parecía que ya estaba finiquitado, empezó a resurgir, a recobrar poder, hasta llegar a lo que estáis viendo y habéis visto esta mañana con el Papa Francisco y lo que aún nos es queda por ver, si Dios quiere. Y esto no solo son palabras para el pasado. Sabéis, no hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón, y la historia cíclica se va a repetir, y dentro de poco... Cuando el mensaje de, la, de lo que estáis conociendo en definitiva esté llegando cada vez a más personas, ¿creéis que Satanás se va a quedar quieto cuando le estáis desmontando los planes, mostrándolos a todo el mundo? No se va a quedar quieto. Satanás ya está actuando hace tiempo y va a seguir actuando a partir de ahora con más fuerza contra el pueblo de Dios contra esa iglesia, contra esa mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo, diréis? Apocalipsis 19.10 nos lo explica. Ya sabéis que la Biblia hay que cogerla por comparación de textos, un poquito aquí, un poquito allá, comparando, sacando las conclusiones. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo... Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Es Juan que se postra ante un ángel que le está hablando. Y el ángel que le dice, sí, adórame. ¿Dice eso? Eso lo diría Satanás, pero no un ángel de Dios. Me dice, no, no, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Lo retienen. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que aparte de guardar los diez mandamientos, el pueblo de Dios debe tener el espíritu de la profecía. Otras versiones dicen el espíritu de profecía. Por tanto, un pueblo que no tenga profecía, según los textos bíblicos, es disipado. Y el pueblo final de Dios... Debe guardar los mandamientos de Dios y debe tener ese don profético, porque si no, no es pueblo de Dios. Mateo 15, versículos del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estas palabras de Jesús eran aplicadas, sabéis a quién, a los judíos de su época, a los que lo tenían delante y lo rechazaban como mesías. ¿Y qué seguían enseñando ellos? Cargas sobre el mandamiento del sábado: no puedes andar más de tantos pasos porque hayas trabajar. Era una de sus cláusulas y así tenían cientos de cláusulas para muchas cosas y enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres pero resulta que satanás siempre utiliza la misma forma de hacer el mismo modo de operar y a través de la historia lo único que hace es adaptar lo que él hace a los tiempos y si puede, aún lo mejora, porque con los años va aprendiendo. Ya sabéis ese dicho, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Bueno, y resulta que Babilonia, ¿qué hace? Enseña como doctrinas mandamientos de hombres, porque cambiaron los mandamientos de Dios. ¿Es lícito cambiar los mandamientos de Dios? ¿Alguien puede decirle a Dios, mira, te cambio lo que tú dices porque me va más? Eso no se puede hacer, es lógico, ¿no? Mateo 19, 16 y 17 nos dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Se acercan a Jesús y se lo dicen así. Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? En ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida. No guardes los mandamientos. ¿Le dice eso Jesús? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Hay argumento bíblico para decir que ya no hay que guardar los mandamientos cuando el mismo Jesús dice, guarda los mandamientos? Antes hemos hablado que la gente busca la vida eterna y la busca por mil y un métodos inverosímiles. No la van a conseguir nunca. Pero Satanás, ¿qué les ha dicho? Tranquilos, que en verdad no morís. Eso ya se lo dijo a nuestros primeros padres en el Jardín del Edén: no moriréis. ¿Y la gente se ha muerto o no? Sí. Pero claro, les dice: no moriréis y les inculca la enseñanza de la inmortalidad del alma. Claro. Tranquilos, que cuando os morís sale un algo de dentro de vosotros que se va pululando. Bueno, pues esa creencia de la inmortalidad del alma que está en todas las religiones del mundo, sean cristianas o no, o que se digan cristianas, no es cierta. Y entonces, ¿qué sucede si eso fuera cierto? Pues que se evitan guardar los mandamientos, porque claro, si te mueres y sigues viviendo, ¿para qué guardar mandamientos? Dicen, ¿no? Bueno, primero de todos los mandamientos no se guardan para conseguir la vida eterna, y ya está. Se guardan porque si tú amas a Dios, quieres hacer las cosas bien, quieres reflejar su carácter, quieres ser como él, y como consecuencia tú quieres a Dios, pues qué vas a hacer su voluntad. Cuando dos personas se quieren mucho ¿No intentan complacerse la una a la otra? ¿Verdad que sí? Pues, ¿qué tiene que pasar entonces con nuestra relación con Dios? ¿No queremos hacer su voluntad y guardar los mandamientos? Pero claro, estas palabras de Jesús son muy fuertes, porque guardar los mandamientos puede implicar que haya cosas que nos gusten mucho y que en verdad sabemos que no nos benefician, pero como nos gustan. Para llegar a ser pueblo de Dios, hemos de ir reformándonos. Hemos de ir cambiando. ¿Y eso lo podemos hacer por nosotros mismos? ¿Vosotros podéis cambiar una mala tendencia de vuestro carácter así como así? Porque todos tenemos, ¿eh? No me digáis que hay alguno que ya está tocando con el dedo el cielo porque no me lo voy a creer. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios para cambiar. Nos debemos poner en sus manos. Pero. Guardar los mandamientos de Dios implica, Señor, yo no puedo cambiar. Hay cosas que no puedo dejar atrás. Ayúdame a cambiar. Y entonces, ¿qué debes hacer? Entregarte a Él para que te ayude. Y es cuando te pones en sintonía con Él. Y entonces, guardar los mandamientos no resulta gravoso, como dijo Jesús, sino que lo haces con gusto. Pero ¿quién está dispuesto a decir, ostras? Es que, a ver, uh, sé que he de guardar el sábado, pero no puedo hacerlo, no quiero hacerlo. Hay circunstancias, hay presiones familiares, hay no sé qué, siempre hay cosas, ¿verdad?, que pueden ser trabas. O quiero seguir al Señor y no lo hago porque el pariente o la parienta me dicen que no, y no quiero tener problemas. El reino de los cielos. Solo los valientes lo arrebatan. ¿Recordáis? Esto es un texto bíblico. Y hay que ser valiente. Y no importa la oposición que haya. Si de verdad queremos ver al Cristo volviendo, si Dios quiere y estamos vivos, necesitamos cumplir con estos requisitos que Jesús mismo dijo. Algunos pintan a Jesús solo como un revolucionario. Sí, no, era un hippie. Era alguien que hablaba de paz y del plus en el salón.